Nia Jax is a force to be reckoned with. Nia Jax is like nothing you've seen before. You know, I'm strong. I'm confident. Here comes Nia! Look at the power! I make no apologies for who I am. She completely shook up the division. We just didn't have anyone like her on the roster. Which is why it was so great to face her at WrestleMania 33 in a fatal four-way. At WrestleMania, when I eliminate each and every one of you, that title is gonna have a permanent home. Once again, we were on WWE's biggest stage. WrestleMania is the exciting next step in the women's evolution. The following contest is a fatal four-way elimination match for the Raw Women's Championship. WrestleMania is every superstar's dream, you know? There's just nothing like it. Muy buenas a todos, amigas, amigos de YouTube. ¿Qué tal estáis? Soy Charlie22 y aquí, amigos, os traigo un nuevo chapter del modo showcase de la Women's Revolution y estamos en WrestleMania. Lo que no me acuerdo qué edición que era de WrestleMania, creo que es WrestleMania 32, no estoy seguro. Y manejamos a Bayley, que es la campeona femenina de Raw, y defendía su título contra Charlotte, contra Sasha y contra Nia Jax. Precisamente en el capítulo anterior estuvieron las cuatro, pero por separado. En plan, estuvieron Bayley y Charlotte por un lado, y Nia Jax y Sasha por otro. Y la hostia que me acabo de dar con Bayley, impresionante. Ya empieza el 2K Boobs. Como siempre, tiene que estar en todos los vídeos, lo sigo diciendo, aconsejo que no os compréis el 2K20, ¿vale? Yo lo tengo básicamente para el modo carrera y para este showcase, pero para poco más, la verdad, poco más. Y ojo que siguen los bugs, Sasha volando en modo Son Goku, que puede volar, ¿vale? Ya ha bajado a tierra y sigue con Charlotte. Y no me he fijado en el objetivo que hay que hacer con Nia. Ataca a Nia hasta que el daño del torso esté en amarillo. Bueno, por ahora creo que vamos bien. Ahí está, codazo al pechamen de Nia. Venga, repetimos la dosis, pero que no termina ponerse en amarillo. Y parece que no se levanta otro paso más. Lo conseguimos, ok. Dale un golpe en carrera a Nia Jax en el ring. Bueno, espérate, por ahora va a tener que esperar objetivo porque me bloquea Nia y me da un empujón y a ver qué pasa. Bueno, chicos, he tenido que hacer un corte porque me está costando la vida el objetivo y encima me hace Nia el movimiento personal. O sea, podemos ser... Bueno, nos pueden ganar ya Nia Jax aquí. Y la cuenta queda en 2, menos mal. Bueno, tenía tenacidad de todas formas, pero nada quería usar. Y es solo un simple golpe en carrera. Pero es que desde que he cortado, Nia Jax no me ha parado de dar la paliza. Y ahora sí, por fin. Y haz una llave en los pies de Nia Jax en el ring. Vaya por Dios, que se ha tenido que ir Nia a tomar por culo. Venga, Nia, ven ahí. Ven aquí, Nia. ¿Dónde estás, Nia? En serio, ¿dónde está Nia? O sea, se ha ido fuera del ring y no la veo. Y mira que Nia... Otra cosa no, pero... Ah, no, estoy pensando en una cosa. No era WrestleMania 32, era WrestleMania 33. Ahora me estoy fijando, o sea... Reconozco una cagada años más tarde, pero el caso es reconocerla. Da igual el cuándo, sino el reconocerlo en sí. Y Charlotte, por otro lado, sigue con Sasha. Siguen ahí con la rivalidad que no termina entre estas dos. Y Nia al final es la que me lleva al ring. Y cuidado que no sé si era el finisher lo que me quería hacer. Pero bueno, el caso que lo bloqueamos. Lo cual está de rechupete. Y a ver si me sale. Ahí está, lleva los pies y se viene cinemática. Bueno, me hace gracia porque Nia ha mandado a tomar por culo a Bayley de un empujoncito. O sea, la ha mandado a tomar por culo. Y creo que esta lucha, no sé, pero creo que era por eliminación, ¿eh? Me parece que era por eliminación y Nia fue la primera eliminada, ¿eh? De hecho, tiene pinta porque está viendo una especie de... Por ahora, alianza fallida, pero es eso. Alianza de las tres contra Nia. Y tiene pinta que puede ser la primera eliminada, ¿eh? Tiene pinta de que va a ser así. Ahí está, la alianza de las tres. De Charlotte, de Sasha y de Bayley. Y va a haber, bueno, a los de Seal, ¿eh? A los de Seal, triple powerbomb para Nia. Y yo creo... Bueno, no sé si Nia... Sí, tiene pinta de que sí. 1, 2 y a tomar por culo Nia. La primera eliminada. Es eso, es que me acordé. Bueno, la cara de Charlotte parece que viene de... En fin, me voy a callar. Que eso, no me acordaba que esta lucha era eliminación. Pero sí, se ve que es eliminación. Quedamos 3, Charlotte, Sasha y Bayley.
Me imagino la siguiente eliminada, ¿quién va a ser? Sé que Bayley y Sasha no fueron las últimas que quedaron, así que me imagino la siguiente eliminada, ¿quién fue? Y cuidado que puede haber alianza aquí, ¿eh? Alianza Sasha y Bayley, de hecho parece ser que sí, va a haber alianza entre las dos amiguis. Contra Charlotte, y me parece que Charlotte va a ser lista y efectivamente se va a tomar por culo y que peleen, vamos, que tenemos que pelear contra Sasha, básicamente. Yo lo que hubiese hecho, la verdad, o sea, ir a por Charlotte igualmente, en plan, se va, oh, ahí está lo que yo digo, me saca Charlotte y rodillazo, ahí está, bueno, se va a lanzar Sasha, cuidado, ¿eh? Sí, se va a lanzar Sasha y bueno, topetazo, pero fue contra Bayley, tío, fue contra Bayley. Sí, me imagino ya lo que va a hacer Charlotte, no sé por qué. Efectivamente, me imagino lo que va a hacer Charlotte, del movimiento que tanto le encanta. Ahí está Charlotte, va a coger impulso y bueno, qué bonito el moonsault le ha quedado, ¿eh? Qué bonito le ha quedado el moonsault a Charlotte, las cosas como son. Le ha quedado bonito el moonsault. Lo malo que ahí está, efectivamente. Tenemos que seguir y estamos en la mierda y bueno, levanta Charlotte. Ataca a Sasha hasta que el daño de la cabeza esté en amarillo. Y yo lo que digo que ya está en amarillo. O sea, no sé por qué me pones objetivo cuando el objetivo ya está hecho. ¡Oh, no me bloqueas! Me bloquea Sasha. Me bloquea Sasha y mete ahora para Bayley. Y no, lo sigo diciendo. ¿Por qué me sale ese objetivo si ya está en la cabeza en amarillo? No lo entiendo. No lo entiendo. Me gustaría entenderlo, pero no lo entiendo. Y bueno, cuidado que puede haber alianza por imbécil, efectivamente, creo que sí, ¿eh? Alianza inesperada entre Charlotte y Sasha, cuidado, ¿eh? Sí, pues de hecho sí, la va a ver, no, la está viendo. Y cuidado, me ataca Charlotte. Ahora me ataca Sasha, bueno, impresionante, tío. O sea, la suerte que tengo yo siempre es legendaria y encima me... Uy, bueno, me ha salvado Sasha ahí, ¿eh? Me ha salvado Sasha porque creo que Charlotte me iba a hacer el finisher, pero al final me salvó Sasha en el último momento. Porque hay que recordar eso, que es por eliminación la lucha, así que hay que tener cuidadito. Bueno, me sigue atacando a las dos. Suplex de Charlotte. Estoy sufriendo, ¿eh? Estoy sufriendo. O sea, no puedo creer el bullying que está sufriendo Bayley ahora mismo, ¿eh? No me puedo creer. Y Bayley está diciendo, tú, yo pensaba que eras mi amiga, pero al final resultó que no, ¿vale? Hemos cumplido el objetivo, hazle un Irish Whip a Charlotte en el ring, vale. Fácil, en teoría fácil, pues no, no va a ser fácil, efectivamente. No va a ser fácil, Charlotte chuleando y me sigue haciendo llaves. O sea, I'm flipping, tío. Es que es lo que digo, hago lo fácil difícil, vale, no, salimos afuera del ring. Viene Charlotte, subimos al ring a ver si me sale la jugada. Pues sí, me salió la jugada, me salió bastante bien y otra vez Bayley se va a tomar por culo. En esta lucha Bayley ha cogido el gustillo a que la manden fuera del ring. O sea, le ha pillado el gusto. Y otra vez fuera del ring Bayley, o sea, lo que yo digo, le ha pillado el gusto. Y por ahora me voy a callar porque no quiero hacer spoiler, pero me imagino en esta cinemática lo que va a pasar. Siendo lucha de eliminación... Me imagino lo que va a pasar aquí, ¿eh? Me lo imagino, me hago la situación un poco. Y encima estando Charlotte y Sasha dentro del ring, más todavía. Ah, me hago una idea. Y encima me estoy fijando que el segundo esquinero, el segundo protector del esquinero está quitado. O sea, sí, me sigo haciendo la idea de lo que va a pasar. Lo tengo cada vez más claro. De momento Sasha parece que está dominando a Charlotte, las dos antiguas rivales. Bueno, ya habéis visto anteriormente la lucha que tuvieron en la primera Hell in a Cell entre esas dos. Y tuvieron otra lucha épica también, pero esta no está en este modo. Así que uno, dos, sí se sale Charlotte, obviamente. O sea, se veía venir. ¡Uy! Cuidado, finisher de Sasha. ¡Finisher de Sasha! Se puede rendir Charlotte. Puede rendirse Charlotte Flair. Yo, bueno, no digo nada. Y no, bueno, la fuerza que se ha sacado Charlo. Cuidado, Charlo, de modo Super Saiyajin Dios. Mezclado con Superman, mezclado con Thor y mezclado con todo el mundo, vaya. Uno, dos y a tomar por culo se come Sasha. El esquinero, que encima no había ni protector ni nada. Y ahí está, uno, dos... Y fuera Sasha, eliminada Sasha y la cara de Bayley.
que sinceramente pone cara de triste, pero en mi opinión no debería estarlo. O sea, viene Sasha junto con Charlo de hacer los bullying, se queda eliminada, no sé, yo me alegraría por lo menos. Ahí está, me bloquea Charlo. Y cuidado que me empieza dando la paliza. Me empieza dando la paliza, vuelve a haber un Bayley contra Charlo, segunda parte. Y básicamente me pide que le hagamos daño. O sea, que le hagamos daño ni dentro ni fuera. O sea, que le hagamos daño donde sea, pero de momento va a ser difícil. Porque me está dando un baño gordo, ¿eh? Me está dando un baño gordo, ¿vale? La metemos adentro del ring, pero eso no cuenta como hacer daño. Y a ver si no me bloquea. Me bloquea Charlo, o sea, impresionante, ¿vale? Le esquivamos y ahora sí le golpeamos un poco justísimo. Bueno, no le ha hecho daño efectivamente y me sigue bloqueando Charlo, tío. Lo que yo digo, lanza encima de Charlo. Venga, se acabó la lucha aquí. Se acabó la lucha aquí, cuenta de Charlo. Y bueno, vale, nos salimos. Tenemos tenacidad de todas formas, no me acordaba ya de eso. Pero, o sea, ya digo, lo de Charlo de impresionante, súper revés. Me vuelve a repetir la dosis, esta vez nos tira al suelo. O sea, ni he tocado a Charlo prácticamente, ¿eh? Ni la he tocado. O sea, impresionante cómo está Charlo ahora mismo. Y por favor no me bloquees ahora, no me bloquees. Vale, DDT para Charlo, se va fuera del ring. Y nos vamos a lanzar, ¿no? Venga, hay que dar epicidad también, hay que lanzarse. Hay que lanzarse, se lanza Bayley y un super hurraca. Bueno, la hurraca rana ha sido efectiva, ¿eh? Ha sido efectiva porque prácticamente hemos cumplido el objetivo solo con eso y ya está el objetivo. Y ataca a Charlo con un golpe en pie frontal en el ring. Vale, bueno, metemos en el ring. Obviamente Charlo me bloquea, como siempre. La verdad que en este showcase le estoy cogiendo una tirria a Charlo de impresionante, ¿eh? Le estoy cogiendo mucha tirria. Otra vez me bloquea a Charlo. Y ahora me da ella un codazo que no me esperaba, la verdad. O sea, me ha venido el codazo ese de gratis. Y otra vez me vuelve a dar en el pecho. Yo no sé la fijación que tiene Charlo con el pecho de Bayley. No entiendo, pero tiene una fijación. Y ahí está, cumplimos el objetivo. No sé si terminamos aquí, ¿eh? No sé si termina la cosa aquí. Yo creo que todavía no. Yo creo que hay que sufrir un poquito más con Charlo. Pero bueno, a ver qué pasa en esta escena. Espera, sí, se ha venido otro Moonsault, me parece, ¿eh? Sí, se va a venir otro Moonsault. Falló Charlo. Falló Charlo, le hace la cuenta a Bayley. Yo creo que se va a salir. Uno, dos y se salió Charlo. Y efectivamente, todavía queda por sufrir. A ver qué es lo que me pide. Ataca Charlo hasta que el daño del torso esté en rojo. Bueno, está en naranja, así que en teoría no queda mucho. Venga, vamos a empezar dándole patadas. A ver si así lo conseguimos. Yo creo que no. Bueno, también intento que gaste el bloqueo, pero nada, no lo consigo. No. La CPU es inteligente, ¿eh? Ah, pues espérate, al final lo ha gastado y lo conseguimos, ¿vale? Hazle una llave frontal a Charlo en el ring, ¿vale? Yo creo que se viene otra escena más, ¿eh? Ahí está, otra escena más. Digo lo mismo, no sé si terminará ya aquí o no lo sé. Ya digo, yo esta parte no me acuerdo, ¿eh? Esta lucha la vi, o sea, esta lucha yo la vi. En vivo no, obviamente, pero cuando pude, vi este WrestleMania y esta lucha la vi. De hecho, me gustó esta lucha, pero claro, no me acuerdo ya. No me acuerdo ya de lo que sucedió exactamente, la verdad. No me acuerdo. Sé quién ganó. De hecho, si estamos manejando a Bayley, es por eso. Pero de esto no me acuerdo yo, tío. No me acuerdo de esto. Bueno, entonces se están dando las dos, ¿eh? Se están dando. Ahí está Bayley golpeando a Charlo. Bueno, lo que hace John Cena está golpeando en el culete. Creo que le estaba golpeando en el culete, no estoy seguro. Pareció que sí, no sé, ¿eh? Pareció que sí, pero sinceramente no sé Charlo qué intenta. Y iba a decir superplex. No termina de ser superplex porque Bayley se ha quedado atascada ahí. Así que no termina, bueno, Charlo. Se acaba de comer Charlo el esquinero sin que hubiese nadie ahí. O, en fin, no sabe como que no ha pasado nada. Y tío, no joda, se va Charlo. Me pidió que le haga el codazo biónico a Charlo. Estaba la situación a WoW, pero se ha salido. Y le hacemos el codazo biónico, pero claro, tiene que ser en el ring y no fuera. Y cuidado que mirando en la barra de abajo donde está Bayley, estamos en rojo y la pierna en amarillo. O sea que Bayley no está para tirar cohetes.
Así que venga. Ay, no, tengo un movimiento personal, tío. Tengo un movimiento personal. No es este codazo, ¿vale? A ver, es el finisher, ¿no? Sí, efectivamente, es el finisher. Pero claro, tenemos movimiento personal. Tenemos movimiento personal. Venga, pues seguimos golpeando a Charlo. Gasta bloqueos, Charlo, gástalo. Y lo gastó, al final lo gastó. Bueno, gastó todos, de hecho, ¿no? Gastó todos, aunque tengo que tener cuidado que tiene dos finishers. Tienen dos finishers, Charlo. Y a golpe para Bailey. Y por favor, no me hagas la... Ay, no, no. Me hace el finisher, no era la figura 8, pero sí natural selección para Bailey. Pero bueno, estoy tranquilo, ¿vale? Estoy tranquilo porque tenemos tenacidad. Espero que no me la hayan quitado, no me la hayan quitado los cabrones del juego. A ver, me hace la cuenta. Vale, sí, 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 sigo con tenacidad. Dos, sí, la usamos, hay que usarla. Lo malo, como la canción de Aitana y de Ana Guerra, que tiene otro finisher más Charlo. Y esta vez me he quedado sin tenacidad, así que como me lo haga, se acabó después de todo lo que hemos hecho, pero bueno. Ahí está, gasta el bloqueo. Vale, si logro que se caiga, vale, ahí. Vale, ya está. No jodas, tío. Me hace la lanza, venga. Son Goku, modo Super Saiyajin, Dios, modo Ultra Instinto. O sea, impresionante lo de Charlo. Uy, la cuenta no llega ni a uno. Pero ya digo, lo que acaba de pasar, impresionante. La cosa que, no sé en qué capítulo fue, pero me pasó algo parecido también con Charlo. O sea, está chetada, ¿vale? O sea, está chetada en este juego Charlo de una manera bastante importante. Venga, Slam, y por favor, lo vamos a intentar. Tenemos finisher, Charlo, no me toques la poronga. Y a ver, si no me bloquea, se viene el codazo. ¡Codazo biónico! Vale, no me bloquea. Y que me pide ahora, hazle un pin para ganar. Pues venga, le hacemos la cuenta de 3, a ver si termino. 2. Y ganamos, vale. Cumplimos el objetivo final, logramos terminar la lucha, ganamos con Bailey. Pero cómo me he quedado, chaval. Charlo obviamente me la ha puesto muy difícil. O sea, esa lanza sorpresiva, o sea, le hice un DDT y de la nada me hace una lanza. O sea, yo creo que eso ni Roman Reigns, tío. O sea, eso no lo hace ni Roman Reigns, creo yo. Pero bueno, el caso, retiene Bailey su campeonato de Raw. Ahora mismo ya sabéis que es la campeona de SmackDown, por lo menos cuando grabo este vídeo. Y retiene Bailey el título y bueno, me imagino, no, vamos a seguir, ¿no? En plan, siempre son dos luchas, va a haber otra lucha más que no sé cuál se viene. O sea, no me acuerdo sinceramente estas cuatro en 2017, porque esto fue en 2017. No me acuerdo qué han hecho, sinceramente. O sea, no caigo... Uy, madre mía, la cosa... Ojo de regalitos que nos han dado los reyes. Madre mía, de cosas que hemos desbloqueado. Y bueno, vamos a pasar ya al siguiente chapter. Y a ver qué se viene. No sé qué se puede venir ahora mismo, sinceramente. No tengo ni idea. Y de momento sé que se viene cinemática. No jodas. Digo, no jodas, efectivamente. Madre mía, nos saltamos un año entero, ¿eh? O sea, ya es WrestleMania del año siguiente. Y nos enfrentamos a Asuka, o sea, la que en ese momento estaba chetadísima. O sea, Asuka estaba muy chetada. Bueno, ahí ganó el Royal Rumble. No como ahora, que sinceramente sí, es campeona por pareja y eso, pero no es ni mucho menos la Asuka que era antes. O sea, para nada. Básicamente está hablando de eso, en plan de lo chetada que era Asuka, en plan de que no había nadie que la tosiera. Efectivamente, como dice Charlo, la racha duró hasta que se enfrentaron, ahí está, en WrestleMania 34. Esta lucha tengo que reconocer que me encantó. O sea, para mí fue una de las mejores luchas que hubo ese día, en ese WrestleMania. Dieron las dos una gran lucha, pero... Bueno, de hecho, creo que hice la simulación de esta lucha. De hecho, también creo que de las simulaciones que he hecho es una de las que más visitas tiene. Este Charlotte contra Asuka. O sea, creo que sí. Creo... Esta simulación la hice y tiene y no está mal de visitas, ¿eh? O sea, tuvo unas cuantas.
Y bueno, se termina la cinemática y bueno, volvemos a hacer Charlo contra Asuka. Bueno, no sé qué ha pasado ahí con la cámara. Van infringe daño a Asuka en el ring. Y bueno, de momento codazos. Codazo, codazo y otro codazo más. Vale, rodillazo, parece un objetivo fácil, ¿vale? Parece un objetivo fácil, pero ya digo, o sea, esta lucha me gustó bastante. Me gustó bastante cuando sucedió, me estoy quedando ya sin voz, ¿vale? Que llevo ya un tiempecito grabando. Bueno, espérate, patada voladora de Asuka. Lo que pasa es que lo que no me gustó que fuera Charlo la que le quitara la racha a Asuka, ¿no? Obviamente Asuka alguna vez tendría que perder, pero que sea otra vez Charlo con el palmarés ya que tiene, yo creo que no era necesario, tío. Es que el palmarés de Charlo está infladísimo. Que sí, se nota obviamente que lo que quieren es que iguale a su padre en título, pero joder, chaval, o sea, es que no solamente títulos, es que ha hecho de todo. Y una de las cosas que ha hecho Charlo ha sido esta, el quitarle la racha a Asuka. Hazle un Irish Whip a Asuka en el ring, ¿vale? Vale, esto de tipo es fácil, en teoría. Y, vale, lo hemos hecho. Hostia, madre mía, eso, lo que ha hecho Charlo de ahí, cuidado, ¿eh? Lo que ha hecho Charlo con las piernas, eso a mí me dolería. Pues ve paquetito 2 y bueno, paquetito de Asuka. Cuidado, 1, 2 y nada, se sabe Charlo. Vale, queda mucho, ¿vale? Queda mucho, se nota que están empezando las dos. Y bien, pillamos por sorpresa Asuka Neckbreaker. Y en la esquina, hazle básicamente el golpe del Nage 3 veces. Vale, lo malo que tiene bloqueos y bastante. Bueno, de hecho ya me acaba de hacer uno. Asuka, que es como que chulea mucho. Chulea demasiado Asuka y eso le puede costar, ¿eh? Le puede costar. Ah, pues no, no le cuesta. No le cuesta nada, me sigue dando la paliza. Patada a la espalda de Charlotte. Este capítulo está siendo made in Charlo, o sea, está apareciendo Charlo de en todo, aunque bueno, normal teniendo en cuenta que yo no sé cuántos títulos tiene, ya he perdido la cuenta, pero tiene muchos. Me bloquea otra vez Asuka y patada voladora. Bueno, bueno, lo de Asuka ya, tío, lo de Asuka impresionante. Y ha recuperado, o sea, empezamos muy bien, pero me ha dado la vuelta Asuka ahora mismo, ¿eh? Lo bueno que no tiene bloqueos, pero claro, tengo que bloquear yo primero para recuperar la situación. Y de momento, pues no lo consigo. No lo consigo, vale, no salimos. Otra vez sigue pavoneándose Asuka. Asuka, tengo cuidado conmigo, ¿eh? Tengo cuidado conmigo que yo puedo ser muy chungo, ¿eh? Puedo ser muy chungo, aunque de momento me está dando un baño. De chungo tengo poquito, ¿eh? Porque me está dando un baño, vale, bloqueamos, ahí está muy bien. Y me bloquea Asuka y me manda fuera del ring. Impresionante, tío. Impresionante. Bueno, Asuka que quiere que me levante, quiere guerra, ¿eh? Quiere guerra Asuka y me sigue dando, tío. Me sigue dando. A ver, vale, me deja en paz. Creo que se ha equivocado porque no tiene bloqueo. Ah, pues creo que me ha escuchado. Me ha escuchado, vale. Respiramos un poquito, la empujamos. Patada, me bloquea, pero era lo que quería que hiciese. Ah, pues no. No ha sido capaz de bloquear Asuka. Joder, tío, lo estoy pasando fatal. Qué paliza me está dando la cabrona, ¿eh? Me está dando una paliza bastante grande. Y sigue Asuka chuleando. Ya, esto ya es personal, ¿vale? O sea, esto ya para mí está a nivel personal. Bueno, creo que no sé si, oh, llave de sumisión. Llave de sumisión. Venga, me tengo que salir. Salimos, vale, salimos bien. Ahí está la fuerza de Charlo. Y vale, por fin recuperamos un poquito el aire. Aunque creo que no demasiado. Otra vez me bloquea Asuka. Asuka definitivamente dominando. Vale, por fin. Ahí está. Uno. Ay, no, tío. No era esto. No era esto. Espérate. Ah, solamente tengo que dar el cuadrado. Venga. Solamente el cuadrado. Pues venga. Hay que aprovechar que no tiene bloqueos. Ahí está. Uno. Dos. Y tres. Vale, facilito. Nah, en verdad es facilito. No, lo he pasado fatal. Haz un running STO contra Asuka en el ring. Bueno, lo tendré que mirar, me imagino. A ver, no sé si es. A ver, en carrera me bloquea. Sí, era eso, ¿eh? Creo que era eso, pero otra vez me vuelve a bloquear Asuka. O sea, la paliza que me está dando. Bien, bloqueamos nosotros. Sí, ahora sí, STO, ahí está, bien.
En el ring ataca Asuka con un ataque reforzado, va, que se viene cinemática desde ya. Venga, Asuka, ven, que te estoy esperando. No tiene bloqueos, así que bien. Y vale, cumplimos. Pero ya digo, esta lucha cuando sucedió, para mí fue de las mejores, ¿eh? Para mí fue de las mejores de su WrestleMania. Yo lo que tenía ganas en ese WrestleMania, me acuerdo, era si Undertaker se iba a enfrentar a John Cena. Al final lo hizo, pero para mí fue una decepción tremenda. Pues fue, vamos, John Cena fue un llover. Uy, madre mía, que Stunner la ha hecho en toda la mandíbula, tío. En la mandíbula. Vale, termina la cinemática. Y ataca a Asuka hasta que tenga la salud de las piernas en amarillo. Pues no sé si... Bueno. Asuka, lo de Asuka impresionante, tío. Impresionante lo de Asuka y cuidado que tiene movimiento personal. Ah, no, me va a hacer el comeback. Me va a hacer el comeback, ahí está. El comeback de Asuka, segundo. Y me la hace entero, tío. Me la hace entero, patada a la cabeza. Y cuidado, movimiento personal de Asuka. Movimiento personal, vale, bloqueamos. Pero creo que no era movimiento personal, tío. Vale, CTO. Y a ver si me deja que le den las piernas. A ver si me deja. Está barredora, pero no. A ver, en las piernas, tío. En las piernas. Venga, vamos a intentar. Ahí, pero no. Todavía aguanta. Aguanta Asuka. Tenemos finisher. O sea, si le quiere hacer la figura 8, podría hacérselo y cumplir el objetivo ya. Pero como sé que voy a acabar usando el finisher, porque me lo va a pedir, pues por ahora me espero. Y además por ahora no me está bloqueando, así que estoy a puntito ya de lograrlo. Y a ver si ahora... No, tío. Joder, las piernas de Asuka son de hierro. Las piernas de Asuka son de hierro. Vale, ahora sí, lo hicimos. Hazle un Divine Moonsault a Asuka en el ring. Vale, me imagino que simplemente lanzándome. Ahí está, lo lanzamos. ¡Ay, madre mía! ¡Qué mierda ha hecho Charlo, tío! ¡Qué mierda acaba de hacer Charlo! Y cuidado que tiene Asuka el comeback otra vez. Yo no sé cuántas veces se puede hacer el comeback, pero ya sería la segunda y me manda fuera del ring. Bueno. A ver, espérate, voy a verlo. ¿Se me acuerda? Ah, puse cuadrado, vale. Es que siempre mantengo pulsado, tío. Es pulsar lo normal. Y bueno, Asuka, que quiere que me levante. Quiere que me levante y al final tiene que ser ella la que baje porque Charlo no está por la labor. No está por la labor. Lo bueno que ha perdido el comeback. Lo ha perdido y encima se relaja y guillotina. Aprovechamos, neckbreaker, bueno, quebradora más bien. Y a ver si por ahora, a ver si ahora Asuka no me bloquea, por favor, se lo pido. Ahí está, se viene Moonsault, me bloqueó, pero bastante. Pero bueno, esto es cinemática, no me esperaba que hubiera cinemática aquí, la verdad. Y bueno, precisamente hablando del Undertaker, le está haciendo su llave. Está haciendo la llave de rendición del Undertaker. Pero obviamente Charlo no se va a rendir. Bueno, están imitando un poco luchadores. O sea, de la llave del Undertaker a las murallas de Jericho. Jericho, que precisamente en este juego lo viene. Normal. Uno, dos y se sale. Y cuidado, Charlo, de ahora. Uno, dos y se sale Asuka. Esto sigue. Esto sigue. Y ataca a Asuka hasta que tenga la salud de las piernas en rojo. Vale, voy a tener que hacer un corte aquí porque las tiene en amarillo. Las tiene en amarillo, así que me imagino que voy a tardar. Aunque no tiene bloqueos ahora, pero seguramente... Y codazo para Asuka, ya digo, chicos. Uy, bueno, paquetito. Se viene paquetito, nos salimos. Y ya digo, me lo está poniendo difícil Asuka. Vale, codazo, está en naranja. No le he hecho el finisher todavía, las cosas como son, no se lo he hecho. Pero bueno, a ver si ya por fin consigo el objetivo, tío. A ver, está, vale, lo hicimos. Lo hicimos y hazle un Spanish Fly. Oh my god, Asuka en el ring, un Spanish Fly. A ver, ¿cómo se hace esto? Ah, aturdida en la esquina, vale. Pues si soy sincero, ni me acordaba de esto ya, tío. Ni me acordaba de esto. A ver... No, me bloqueó otra vez, madre. Es que es eso, tío. De veces que Asuka me bloquea... Siempre lo digo, nivel leyenda. No hagáis un showcase en nivel leyenda. Os lo aconsejo como amigo, como youtuber, como persona y como todo en la vida, porque ya digo, sufres. O sea, sufres. Y vale, ahí está, yo creo que es esto.
Yo creo que es esto. Se viene de Spanish Fly. No me acordaba que Charlotte hizo esto, sinceramente, pero ya digo, este movimiento me encanta. Este movimiento me encanta y está Spanish Fly para Asuka. Es que me encanta este movimiento, tío. Me encanta. Joder, y a cámara lenta es más bonito todavía. Hazle un pinfall a Asuka. Bueno, esto es fácil, simplemente que le haga la cuenta de 3. Y la cubrimos. Venga, 1, 2. Y bueno, tengo que soltar. Tengo que soltar porque la cuenta iba a llegar a 3. Iba a llegar a 3 y no tengo que ganar todavía. Hazle a Asuka un ataque reforzado. Vale, se viene cinemática. Y no sé si va a acabar la lucha aquí. Ya no estoy seguro. Joder. No me acordaba de esto. De Natural Selection, pero no. Es que las cosas como son. Aquí las dos estaban chetadísimas. O sea, las dos estaban impresionantes. Tanto Asuka como Charlotte. Y es lo que digo. Fue una pedazo de lucha esta. Pero creo recordar que la lucha acabó aquí, ¿eh? Ah, no acabo aquí, pero estamos cerca, estamos cerca. Cuidado, dos, la cuentan dos. Es que no quiero hablar mucho en las escenas estas, pero al final, como hablo mucho, pues... ¡Oh! ¡Hostia, qué lanza, tío! ¡Qué lanza! ¡Uno, dos! ¡Sí se sale, Asuka! ¡Qué luchón fue este! No, pues sigue la cosa, ¿eh? Hazle el figura 8. Vale, ahora sí. No me ¿Cómo sabía yo que le tenía que hacer el finisher? De hecho, lo tengo. Ahí está. Se viene, ¿eh? Se viene figura 8 y ya creo que sí. Creo que se va a acabar la lucha aquí. Ahí está, figura 4, que se viene para figura 8 para Asuka. Y con un brazo, esto no me acordaba yo que lo hice con un brazo. Y se rinde, ahí está, se rinde Asuka. Se rindió Asuka. Charlotte, que era la campeona femenina de SmackDown, retuvo el título. Sinceramente, en mi opinión, aquí debió haber ganado Asuka, ¿verdad? Mereció ganar Asuka el título femenino de SmackDown, que al final acabó siendo campeona, de hecho, pero lo que han hecho con Asuka en el roster principal, no sé, yo lo veo lamentable, que diga. Y eso que actualmente es campeona por pareja, pero lo sigo viendo lamentable. Y bueno, chicos, dejo este vídeo hasta aquí, ¿vale? Like si os ha gustado. Y para más vídeos, un saludo, chicos. Chao.